Mi nombre es Pepe Aspiazu, José Aspiazu Bello, y participo en el programa Plenitud. La única estación en la cual yo estuve por más de 40 y tantos años, ya no sé, perdí la cuenta de tanto, yo me retiré, empecé en 1966, me parece, para esta estación en la que tuve todos, hay que decirlo, ¿no? Todos mis éxitos y fracasos, porque no empieza uno triunfando, sino hay que disciplinarse, hay que buscar en este medio tener una cultura general, porque en la radio lo mismo te hablan de cómo se hace una tortilla que cómo se fabrica algo complicado. Empecé a la edad de 15 años. Entonces, a mí el gerente de la estación me escuchó y me dijo: Sí, tú ya puedes empezar a trabajar, quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pero vas a empezar contestando el teléfono. Yo contestaba el teléfono, ¿no? Y seguido me decían: señorita, el programa de complacencia. Oiga, señorita, ¿no me puede poner una canción? Y yo me enojaba que me dijeran señorita por la voz que tenía. Tenía 15 años. Y una vez de plano me enojé y le digo: no, soy señorita. Y dice: perdón, señora. Entonces me acabo de dar en la torre. O sea, el locutor debe estar perfectamente preparado, sin un tema en especial. Él debe saber de todo. Gracias a Dios, pues me dio una voz que a mí la verdad no me gusta, pero a la gente le parece bien.